Bienvenida, bienvenido al octavo día de la meditación de los arcanos mayores. Superar obstáculos y determinar nuestro destino. Eso es lo que este arcano de hoy nos trae, el carro. Nos trae las riendas del triunfo y la capacidad de conquistarnos. Nos aporta fuerza física y mental, asegurando así el autocontrol para evitar caer en la enfermedad o el descontrol. Este impulso nos ayuda a comprender que tenemos más vitalidad de la que pensamos y que podemos ponerla en marcha mediante la fuerza de voluntad y de esta manera alcanzar la victoria. Una buena actitud es importante para este viaje en el que estamos inmersos. Es hora de actuar para realizarnos. La pregunta es, ¿estoy teniendo la actitud necesaria para que mis acciones reflejen lo que deseo? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y la salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Mantengo una actitud positiva y llevo la vibración a todas mis acciones. Mantengo una actitud positiva y llevo la vibración a todas mis acciones. Mantengo una actitud positiva y llevo la vibración a todas mis acciones. Traemos la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco vamos a hacer respiraciones profundas y serenas. Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar la importancia que tiene nuestra actitud frente a las adversidades del día a día. Es más simple de lo que parece y podremos darnos cuenta de esto si mantenemos enfocada la mente en lo que hacemos y así nos aportamos la fuerza del carro, que ya está en marcha con todo nuestro potencial. ¿A dónde quieres ir? Disfrutemos.